Con la eliminatoria de cuartos de final contra Rayados de Monterrey a punto de arrancar en el campeonato de Cruz Azul, se siguen escuchando los rumores de las posibles bajas que tendrá el equipo cementero para el siguiente semestre. Una de ellas es la del veterano central Julio César "El Cata" Domínguez, quien encontraría acomodo en los Pumas de la UNAM. De acuerdo a la información revelada por Universal, el Cata Domínguez tiene los días contados como jugador de Cruz Azul, equipo donde ha militado toda su carrera desde que ascendió de la cantera celeste al primer equipo. Cata es uno de los jugadores más criticados por la afición de Cruz Azul y en la directiva no estarían pasando por alto las exigencias de su fanaticada, por lo que el zaguero de 34 años sería una de las primeras bajas en el mercado invernal. El rumor dice que Pumas ha comenzado a preguntar a Cruz Azul por Julio César Domínguez "El Cata". Le quedan 9 meses de contrato y ha dicho que no lo piensa renovar, por lo que el club felino estaría dispuesto a pagar su sueldo. Domínguez tiene contrato firmado hasta el verano del 2023, por lo que Cruz Azul podría recibir algo de dinero por su salida, o bien acordar su rescisión de contrato que convenga en ambas partes. El central de Cruz Azul está tasado en 1.2 millones de euros. Domínguez fue seleccionado nacional con México y en la era del Tata Martino tuvo un segundo aire, pues el argentino lo convocó a varios cotejos en las eliminatorias mundialistas rumbo a Qatar 2022, jugando 5 partidos. Con Cruz Azul tiene un registro de 638 partidos oficiales, donde ha sumado 16 goles y 14 asistencias. ¿Y tú qué opinas de esto? ¿Crees que sería un buen fichaje para los Pumas de la UNAM? Déjame en los comentarios lo que piensas. Hasta aquí el video, amigos, no olviden suscribirse y dejar su like.